Recuerde usted que escogimos unos territorios que estaban marcados en la ciudad de Bogotá por la violencia. De acuerdo a la tasa de homicidios, allí marcamos ese territorio para convertirlos en zona de paz, para sacarlos de la violencia, a partir de un esfuerzo integrado de inversiones, pero con un programa que para mí es valioso, el recoger la juventud que estaba prácticamente ya en la violencia, traerla al distrito, intercambiar recursos públicos por la educación de ellos, por su trabajo social. Y usted aquí los ve cómo nos acompañan. Jóvenes que estarían en cualquier momento a estas horas en otra actividad violenta, hoy se sienten orgullosos con sus chaquetas, cuidando esta marcha por la paz. Yo creo que eso significa, como usted lo acaba de decir, cómo un territorio, una ciudadanía en ese territorio que vivía en medio de la violencia, hoy reconoce que la democracia, que la capacidad de participación, que el poder popular, que el poder juvenil que aquí se expresa, es el camino más certero para la convivencia pacífica, para la paz. Para mí significa mucha paz, mucha tolerancia, ya que en el mundo no existe una paz digna para las personas de los sectores LGBT, y no solamente para nosotros las personas de los sectores LGBT, sino para toda la ciudadanía en general, como lo puede ser una persona desplazada del conflicto armado, un indígena, una persona racista puede ser desmovilizada. Por eso necesitamos paz en el mundo y paz en la tierra, ya que todos los ciudadanos y todas las personas somos un ABC en la vida, un arte, una belleza y una cultura. Significa unidad, significa que estamos cambiando el rumbo de nuestro país. Estamos cambiando el rumbo de nuestro país en las calles, sin violencia, cultural, con los procesos sociales unidos por una Colombia diferente. El 9 de abril de 1948 silenciaron la esperanza que Colombia tenía. Hoy, el 9 de abril de 2015, queremos que sea recordado que los estudiantes y los diferentes sectores sociales llenamos las calles de esperanza, porque sí creemos en el cambio. Y hoy las calles están llenas de esperanza porque hace mucho tiempo nos silenciaron con balas y hoy están llenas de arte, de banderas y de mucho amor. Es que esta manifestación, movilización por la paz del 9 de abril, es un hecho, un acontecimiento histórico, porque aquí estamos pasando la página de la guerra para construir entre todos y todas la paz. Y la paz se construye desde los sujetos, se construye desde los sujetos, desde las mujeres, desde los indígenas, desde los afro, desde los campesinos, desde los pobladores urbanos, desde los jóvenes que están en el movimiento Hoppers, desde los barrismo social que está en la ciudad. Y se construye precisamente desde los sujetos que son los que son capaces de transformar la historia, y desde los territorios, desde esos territorios que resisten y que construyen la posibilidad plena de la democracia y los derechos humanos. Libertad o muerte fue mi consigna durante la lucha revolucionaria. Hoy es paz o vida, porque como dijo el gran pensador, el Mahatma Gandhi, no hay caminos para la paz. La paz es el camino. Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.